Of the Jewish community. Es el único Hassan en la parte alta de Latinoamérica. No hay otros en otros países. He's the only Hassan in the upper part of Latin America. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en un congreso. And we had the opportunity to have him in a congress. Llamado Hassan. No called sé Hassan. Estuvieron allí. I don't know if you remember that. Y él precisamente habló acerca de que el término Hassan. And he spoke that the term Hassan comes from the word Hassan. Viene de esta palabra. Visión, Hassan, viene de la, también viene de la palabra Hassan. Vision, Hassan comes also from the word Hassan. Es un visionario. They are a seer. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Peter Gordon. And today we have the privilege to have Peter Gordon with us. Y quisiera que él fuera quien se introdujera. And I want that he introduce himself. Hola. Hey. Y tuviéramos el privilegio de hacerle preguntas. And I want that we have the privilege to question him. Esta mañana él usó el atuendo tradicional que los Hazanim, los cantores de las sinagogas utilizan. Today in the morning he used the dress, the traditional dress that the Hasanim wear every Shabbat. Y había varias personas preguntando un poco alrededor de qué está usando él. And many people were asking, why is he using that? Why is he wearing that? Es una kippa. It's a kippa. Pero especial para los Hasanim. An special kippa for the Hasanim. Así que bienvenido Peter. So welcome Peter. Y nos gustaría oírte. We want to hear you. Throughout my 45 years as a Hazan, a lo largo de mis 45 años como Hazan, I only had two of those years the opportunity to wear that hat. Solo he tenido dos ocasiones a lo largo de ese tiempo en que he podido usar ese sombrero. That was in the Chicago area of the United States where I was a traditional cantor. Y eso fue en el área de Chicago en los Estados Unidos donde fui un Hassan tradicional. That is required of the cantor in the traditional and orthodox movements. That is what he wears. Y eso es lo que se requiere para los Hasanim en el movimiento ortodoxo tradicional en esas ocasiones. Baruch Hashem, we don't have to wear that all the time. Bendito sea el Señor, no tenemos que usarlo continuamente. The rest of the blessed moments I have had over the past years as a Hazan, I've been serving the more liberal movements of Judaism. I am a Jew. I was born and raised as a Jew. My parents were observant, and I grew up in mega synagogues. What was so funny about that? Okay, go ahead. Esto, gracias a él ya ha servido también en sinagogas liberales. Él es judío. Soy judío, nací y fui criado como judío. Mis padres son judíos. Y eran observantes y nací o crecí en una mega sinagoga. In the mega synagogue, in the synagogue, you know, in Judaism we have Orthodox, Conservative, Reform, Reconstructionist, yada, 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 yada. Y en esta mega sinagoga, ustedes saben que en el judaísmo tenemos ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas, etcétera, etcétera. For those people, they believe that they are right and their way in praying to God is correct and they should not be questioned or thought or anything less that they are. They are correct. Y para estas personas, la forma en la que ellos oran a Dios creen que es la correcta y piensan que las demás están erróneas. So growing up in these gigantic synagogues that would take your breath away. Y pues crecer en estas sinagogas gigantes le quitan a uno el aire. The Hazan wasn't referred to as the Hazan in the liberal synagogue and the reform synagogue. El Hazan no se llama de esa manera en el movimiento liberal y conservador del judaísmo. He is called the cantor. A él se le llama el cantor. Now we know that we can even through your language understand where the cantore, the singing, comes from.
Y pues en su propio idioma ustedes pueden entender de dónde proviene esta palabra cantor. But having the concept of the chazon, the vision, gives it a whole greater meaning. Pero tener ese concepto de chazon le da a uno un significado mucho más amplio. Growing up as a pequeño, al crecer como un little one. Growing up as a little one, and mom and dad bringing me to the synagogue on Rosh Hashanah and Yom Kippur. Cuando creciendo en, como un pequeño, cuando mis papás me llevaban a Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah y Yom Kippur a la sinagoga. I would hear the cantor and all that, and not really knowing what was going on. Yo escuchaba al cantor hacer y yo no sabía qué pasaba. Yet, all the way home in the car. Y de regreso a casa en el carro. I would be thinking to myself. Yo pensaba dentro de mí. I can do that. Yo puedo hacer eso. I can do that. Yo puedo hacerlo. But I was just a child. Pero solo era un niño. Growing up in high school, I was brought into the youth group. I was playing the guitar, singing Vayibenu Ziyahu Migdalim Barushalayim Vayichaskem, not knowing a word of Hebrew. Y cuando estaba, cuando era joven y me unía a este grupo musical, cantaba esto, pero no sabía nada de hebreo. I have a what? The long hair? Sí. Sí, tenía cabello largo. Sí. She said that there's a video on YouTube. A video, yes, that's me. Dice, sí, ese soy yo el que aparece I por ahí en YouTube. It from back here. Me llegaba hasta aquí, hasta la espalda el cabello. Those were the, I went to Indiana University. Y ahí fue cuando fui a la Universidad de Indiana. Studied to be una furtiva lágrima, wanting to be an opera singer. Y ahí fue donde tenía que aprender a hacer eso. Did he say what I said? He said, but he didn't sing. He didn't sing. Okay. I'm a very slender person. Soy una persona muy delgada, gracias al Señor. No, and I didn't have the big opera voice. Y no tengo esa voz de ópera tan grande. So I knew after 3 years I was going to be teaching voice to students. Y por 3 años tuve que estar enseñando voz a canto a los estudiantes. I was willing to accept my lot in life. I was willing to accept my position in life as a voice teacher. Y debía aceptar mi posición allí, mi rol en ese momento. I went home one spring vacation for Pesach. Y tomé vacaciones para Pesach. And my rabbi, not my chazan, not my cantor, my rabbi came up to me and said, so what are you going to do next year? Are you going to go back to school or how would you like to be a cantor? Y el rabino, no mi chazan, ni nadie más, sino mi rabino me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer el otro año? ¿Vas a volver para ser un chazan? And I said, no. Y yo le dije, no. Because I wanted to sing all the beautiful love songs and get all the beautiful women. Porque yo quería era enfocarme en ver a las mujeres cantar. I en thought sus hermosas voces. I thought about it long and hard, and the opportunity was very, very grand. So I entered Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Sacred School of Music to learn how to be a chazan. All right, I went to school to learn how to be a chazan. Fui a la escuela a aprender cómo ser un chazan. And as I learned at Indiana University that there is more to singing than just singing Country Road, Take Me Home. Y en la Universidad de Indiana aprendí que hay algo más que cantar como eso. I learned that there was more than just singing Shema Yisrael. Aprendí que había algo más allá que cantar Shema Yisrael. 5 years of learning a lot more than that. 5 años en donde aprendí mucho más que eso. I was not bar mitzvah.
no había hecho mi bar mitzvah. I grew up in a reform synagogue. Yo crecí en una sinagoga reformista. And so the reform synagogue borrowed from the church the idea of confirmation. Y las sinagogas reformistas tomaron prestado de la iglesia ese concepto de confirmarse. And when I went to cantorial school, entonces cuando fui a la escuela de cantores, our first class, all seven of us, y mi clase éramos siete en total. There was this young man sitting across the table from me, and we're talking about our background. This one was a bar mitzvah, this one was a bar mitzvah, this one was a bar mitzvah, and it came to me and said, I wasn't a bar mitzvah, I was confirmed. Y estábamos todos sentados en una mesa y todos empezaron, este hizo su bar mitzvah, este también. Y cuando llegaron a mí, yo dije, no, yo no hice mi bar mitzvah, yo me confirmé. And this student across the table said, what are you doing here? As far as I'm concerned, you're not even Jewish. Y esta persona que estaba al otro lado de la mesa me dijo, entonces, ¿qué haces acá? Para mí no eres judío. So indeed, the worst anti-Semite can be a Semite. Y ahí fue donde aprendí cuán antisemitas pueden ser los semitas. Just as we look upon other denominations of Judaism, y así como miramos las otras denominaciones del judaísmo, that they are not doing all the liturgy that we are doing, we kind of maybe, well, they don't do this and they don't do that, they're not as good as us. Y decimos, ellos no hacen lo que nosotros hacemos o cómo lo hacemos, entonces ellos no están bien. They are as legitimate Jew as any one of us. Ellos no son tan legítimos como yo lo soy. And then came in my life, Yeshua. Y después llegó a mi vida Yeshua. It was a long and very hard journey. Fue una travesía dura y larga. As I reflect, I was a very haughty, very proud, very self-interested individual who thought he could sing his way into any congregation and make all the money in the world, which I did. Y ahí me di cuenta cuán arrogante, orgulloso era al pensar que podía llevar el servicio en una sinagoga como yo pensaba que era. There was a time where I was working in a synagogue with 600 to 700 families, and it was time for the rabbi to be replaced. Y recuerdo que fue una época en donde estábamos trabajando en una sinagoga entre 6 y 7 familias cuando el rabino fue reemplazado. 600 a 700 familias cuando fue reemplazado el rabino. And they said, Cantor, would you do us a favor and be the cantor and the rabbi for 6 months? Y me dijeron, Cantor, ¿puede hacernos un favor? Sea usted el rabino y el hasán por 6 meses. It turned out to be a whole year. Y eso se convirtió en un año entero. No sabe that the Lord was preparing me for much greater things. Y no sabía que el Señor me estaba preparando para cosas más grandes. Soon I was blessed with 30 families pulling me away from that congregation saying, we want you to be our religious leader. We'll build a congregation around you. You just be the chazan. You be the lead, religious leader. We'll do all the other work. We'll do the building. We'll do the bills, the money, and the school. You just do the religious stuff. Y después 30 personas me dijeron, por favor, sé tú nuestro líder religioso, sé tú nuestro hasán, nuestro cantor. Nosotros nos ocupamos del resto. Tú ocúpate de hacer las cosas de un hasán. We grew in 3 years from 30 families to 300 families with over 300 children in our religious school. Y en 3 años crecimos de ser 30 familias a ser casi 300 personas. 300 familias. The Rabbonim, the rabbis in Chicago were not really happy with the idea of the community in Chicago calling this chazan the religious leader. Y obviamente las comunidades, las sinagogas en Chicago no estaban contentas de que hubiera una comunidad en donde llamaban a este hasán su líder religioso, su rabino. I did not have anybody to go to and ask advice. I needed advice and I needed guidance. And at this time in my life,
I had sung all the Avinu Malkeinus, I have sung all the Shemas and the Micha Moches and all the liturgy, but there was still something missing in my life. Y en todo eso necesité mucho consejo y tuve que buscarlo a pesar de que cantaba muchas versiones del Micha Moja, de todas estas canciones, había algo en mi vida que hacía falta. I was on my way to a voice lesson one afternoon and I heard Amy Grant sing a song. Y me encontraba en mi camino hacia las clases de canto cuando escuché Amy Grant. Cuando escuché a Amy Grant cantar esta canción. Maybe you know Amy Grant. El Shaddai, El Shaddai. Tal vez conocen a Amy Grant, es el compositor de esa canción. So the song was, all you ever have to be is what, all I ever have to be is what he made of me. Y la canción decía, todo lo que debo ser es lo que él tiene para mí. And all the tears started streaming down my face. Y empezaron a fluir las lágrimas. And I remembered there was another person born on my birthday. I'm born on Christmas. Y recordé que hubo otra persona que había nacido el mismo día que yo. Yo nací en Navidad. So all my life I wanted to know who this Jesus guy was. Entonces siempre quise saber toda mi vida quién era este Jesús. And as Jews, we weren't permitted to talk about Jesus or read about Jesus or want to know about Jesus. Y como judíos no se nos permitía hablar de Jesús, leer de Jesús o saber algo de Jesús. I did fall in love with a beautiful Christian girl when I was in eighth grade. Y me enamoré, recuerdo cuando estaba en octavo, de una hermosa mujer cristiana. I went to the library and took out a book on the Protestant way of life. I went to the library and took out a book entitled The Protestant Way of Life. Y cuando fui a la biblioteca saqué un libro que se llamaba The Protestant Way la forma protestante de acercarse a una mujer. No. Oh, the Protestant way of living. Okay, la forma protestante de vivir. So, I was very, very clever. Fui muy inteligente. I was very clever. I took the book, knowing that it was prohibited, and I put it between my mattresses. Lo tomé el libro recordando que aún se nos era prohibido y lo puse entre todas mis cosas. And I forgot who changed my sheets. Y olvidé quién había cambiado mis papeles. Mom and dad found out about this book. Mi papá y mi mamá las sábanas. Mi papá y mi mamá encontraron este libro. Rushed me into the synagogue and became me llevaron the a la sinagoga. And thus the story of how I became a Hasan. Y esa es la historia de cómo me volví un Hasan. Always wanted to know more about this Christian Siempre religion, this saber Jesus. Acerca who was de Jesus? Este Jesús. ¿Quién era él? And so I became a believer. I was baptized, and it was like when I came out of the water, everything was all white. Everything was all clear. Everything was all clean. Y recuerdo que me volví un creyente, fui bautizado, y cuando salí del agua, todo era muy claro, todo era muy limpio, todo había hasta ahora estaba bien. I had the opportunity of serving different messianic congregations. Y tuve la oportunidad de servir en diferentes comunidades mesiánicas. But then, after a few years, wanting to know what am I going to do with this Jewish part of me. Y después de mucho tiempo empecé a preguntarme qué voy a hacer con esta parte judía mía. And I'm not getting any younger. Ya no era tan joven. And I go to this MJAA, Messianic Jewish Association. Y voy a esta sinagoga de la AMJ. MJAA Association, and I have my own little table there with how to become a cantor, how to learn more about the Jewish background here in this Messianic world. En donde empiezo a leer toda una cantidad de cosas que dice cómo ser un Hasán en esta sinagoga. And this small, very proud man walks by and says, "Are you a Hasán?" Y este hombre pequeño pero muy orgulloso llega y me dice, ¿eres tú un Hasán? He had a label, Rabbi Itzhak Shapira. Tenía aquí un
un papelito que decía Rabino Yitzhak Shapira. I said, yes, I'm a chazan. Y dije, sí, soy un chazan. A real chazan? Me dice, pero eres uno de verdad. He said, I told him, yeah, I was a real chazan. Sí, soy uno de verdad. Oh, I've got to talk to you soon. Oh, tengo que hablar contigo muy pronto. So I'm thinking to myself. Entonces pensé para mí mismo. As the months go by, mientras los meses pasaban, what am I going to do with all this knowledge about how to daven, how to chant, how to share my faith, how to share the Lord, how to be able this chazon? How am I going to share this with other people? Y empecé a pensar cómo hacer esto, cómo cantar las oraciones, cómo compartir este conocimiento y todo lo que sabía para que otros pudieran también hacerlo. Last year in November, I got the telephone call. El año pasado en noviembre recibo esta llamada en el teléfono. Peter, this is Rabbi Shapira. Peter, este es el Rabino Shapira. I was very calm. I said yes, yada yada. Yo estaba muy calmado. Le decía sí. It was a blessed phone call. Fue una llamada que me bendijo mucho. And he said we will work together and yada yada, and we hung up the phone. Y dije bueno sí, vamos a trabajar juntos. Colgué. I started jumping up and down, saying yes, a saltar, diciendo, yes, sí, yes. Sí. There is something more. Hay algo más. Thinking sometimes in our journey, what's next? The Lord is so silent, I don't hear him right now. He's waiting, he's testing you, he's preparing you, all of you, for the next step. Just as he was testing me, and I do not like his timing, but it's always perfect. Y cuando estaba en medio de eso, a veces pensamos que en esas situaciones en las que estamos esperando que Dios responda, pensamos que Él está en silencio, pero Él está ahí probando, Él está ahí esperando, moviendo todo para que llegue nuestro momento y podamos hacerlo. So now, this is the second time in 5 months I've been able to visit you people. Esta es la segunda vez en 5 meses que he tenido la oportunidad de visitarles. To share my love, para compartir mi amor, of my God, de mi Dios, of our God, de nuestro Dios, of our liturgy, de nuestra liturgia, of our history, de nuestra historia, of our traditions, nuestras tradiciones, and be able to teach the next generation, y ser capaz de enseñarlo a la siguiente generación. So Hashem is so faithful. Así que Hashem es fiel. But his timing is so very tough. We have to be patient. Pero su tiempo a veces uno tiene que esperar el tiempo de Dios para que llegue cuando debe llegar. So did I answer your question. Así que espero haber respondido tu pregunta. Hay personas que nos observan y sé que también dentro de los que estamos acá, and for all of us, tienen algunas preguntas. They have questions. Entonces vamos a dejarlas para el final. So we're going to let the questions at the end. Y quiero que, así como lo ha indicado Peter, and I want that, as Peter said, introducir a nuestro siguiente introduce invitado especial, our next guest, special guest, que es Jackson. Who is Jackson? Lo conocimos a través de la yeshiva. We met him through the yeshiva. Y es uno de estos jóvenes que hizo click con todas las cosas de liturgia. And this is one of the young people that made a click with the liturgy things. Y asumió un deseo que tenía el rabino, pero dentro de sus muchas ocupaciones. And he assumed the desire that the rabbi had, but in his a lot of things. Hubo alguien que dijo, yo lo hago. There was one that said, I can do it. Y ese el primer sidur. And it's the first sidur. Con comentarios. With messianic commentaries. Que hablan de nuestro Mesías Yeshua. That talk about our Messiah Yeshua. Y hoy existen también en español. And today are available also in Spanish. Entonces quiero que Jackson nos cuentes un poquito de tu historia. So Jackson, I want that you tell a little bit about your story. ¿Y qué haces aquí? And what are you doing here in Bogotá, Colombia? Repeat that last one again. What are you doing here in Bogotá, Colombia? Yes.
My name's Jackson. Mi nombre es Jackson. I've been in the yeshiva for actually since the very beginning. Yo he estado en la yeshiva desde el primer momento en el que se abrió. 5 years. Yeah. Por 5 años. And I haven't always been a good student. You can ask Rabbi. Siempre he sido un buen estudiante. Pueden preguntarle al rabino. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 22. I know that. Yeah. 22 años. 22 years. Y hace 5 está en la yeshiva. So 5 years ago since 5 years ago he's in the yeshiva. Hagan sus cuentas. So you can count how old was he. Many thanks to my parents because they were the ones that pushed me and my brother into the yeshiva. Muchas gracias a mis papás porque ellos fueron los que nos llevaron a mi hermano y a mí a entrar en la yeshiva. I was raised Christian, like non-denominational. Fuimos criados como cristianos no denominacionales. My mother is of Mexican descent, Anusim. Mi mamá es descendiente de mexicanos. And my father is gringo. Y mi papá es un gringo. And so there is a connection there to the Anusim. This is why I love being here. Por eso tenemos esa conexión con los Anusim porque sé de dónde vienen. I think about 10 years ago, yeah, 10 years. Pensaba, wow, hace 10 años, wow, 10 años. My whole family, my brother and my two parents, we had some friends who, they traveled to another city, they wanted to learn Davidic dancing. Y recuerdo que teníamos unos amigos que viajaron a una ciudad en donde querían aprender sobre la danza davídica. And they were also Christians like us. También eran cristianos como nosotros. And it was a messianic synagogue. Y había una sinagoga mesiánica. Baruch Hashem, Baruch San Hashem, Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. And as they went there, their eyes were open and they told all their friends and everyone said they were crazy. Y cuando fueron allá, pues sus ojos fueron abiertos y aprendieron todo esto y empezaron a contarnos y muchos le dijeron, ustedes se enloquecieron. And so my family comes along and we're trying to disprove them, debate, you know. Y mi familia empezó también a ir y queríamos era como desacreditarlos a través de un debate. And then at that point you realize that you can't debate. It's all true. Y hasta un punto uno se da cuenta no puedes debatir, necesitas algo más. And so it was almost I would say 10 years, maybe even 11 years ago that my family began keeping the Shabbat. Y alrededor de 11 años fue cuando mi familia empezó a guardar el Shabbat. But it looked very different at that time than it does now. Pero en ese tiempo era tan diferente a como es hoy. All of us, especially those with a Christian background, we're on a trajectory. Y para aquellos que tienen ese trasfondo cristiano es como si estuviéramos en ese proyectil. And in America, there's a huge movement of Hebrew roots. Maybe the same here. En Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, el de raíces hebreas. Acá también lo, tal vez lo conocen. Yeah, in which you you have Judaism without Jews. Entonces es como tener el judaísmo sin los judíos. Or maybe not even Judaism. Y ni siquiera tal vez un judaísmo. Something made up. Sino algo, una imitación. And so algo deforme. Yeah, as we grew, we learned from Rabbi Shapira and. It's been amazing the last 5 years. The eyes are open. Y en la medida que íbamos creciendo y íbamos aprendiendo el rabino Shapira en los últimos 5 años ha sido maravilloso. And we talked about the chazan related to chazon, the vision. Estamos hablando del chazan y cómo eso está relacionado con chazon, la visión. And I would like to speak a little bit about the vision that it wasn't just me, but even my whole family, our whole congregation in Austin, Texas. Y quisiera compartir un poco esa visión que estaba dentro de mí, en mi familia, y que también hacía parte de esta congregación en San Antonio. A vision of a Austin, en Austin, Texas. Perdón, Austin, Texas. A vision of a sidur, a messianic sidur. La visión de tener un sidur mesiánico. That was actually an order. Que es realmente es un orden. Because the word seder, Hebrew, is order. Porque la palabra seder en hebreo significa orden. And there are many publications in the United States that you see messianic Shabbat sidur. Y hay muchas publicaciones en los Estados Unidos en donde ustedes van a ver sidur mesiánico. And it's like somebody took the Jewish prayers and they decided that they wanted to take page 2 and put it on page 40 and y es como si alguien hubiera decidido poner la página 5 en la página 1 y así, todo en desorden.
When I first got into Messianic Judaism, cuando yo llegué al mesianismo la primera vez, I was serving a very nice congregation. I was sitting there in the service. Estaba sirviendo en esta hermosa comunidad, estaba sentado allí. And you sabe, you know, mi ha mo ha ba eli madohonai. Right before the Amidah, here was the Micha Moja in the Torah service. Y en esa sinagoga, cuando, sabemos que el Micha Moja va antes de la Amidah, pero en esta sinagoga se hacía después del servicio de Torah. Loco. Crazy. Yes, this is the way it is in the United States. Esa es la manera en la que se hace en Estados Unidos. And so we had a vision that why can we not make something that is more authentic. Y lo, la visión era cómo podemos hacer eso algo más auténtico. And then the question comes, why does it need to be in order? Why should it be authentic? Y la pregunta era, ¿por qué necesitamos ese orden para ser auténticos? And especially for Anusim, it's part of returning to the root that you came from, that you lost. Y especialmente para la, los Anusim es volver a la raíz que les fue quitada. Creating something that defies Judaism or twists it is example of not returning to that. Y hacer una algo torcido y desviado del judaísmo es como no estar regresando a casa. And so it was a huge vision, and it started just, it was very small, like I was making you would print it at a local print store. Sidur for the y, congregation. Recuerdo que esto entonces empezó como algo loco, como hacer un sidur no para una comunidad. And it was almost done. We were traveling for the Thanksgiving holiday. Y cuando estaba ya casi finalizado, estábamos viajando para la Cena de Acción de Gracias. Almost a year ago. Hace casi un año. And we traveled back through Dallas. Estábamos de regreso de Dallas. And we came to Rabbi Shapira's house for. Y llegamos a la casa del rabino Shapira de para Motzai Shabbat después de Shabbat. And he made the most fabulous beef ribs. Y él hizo beef ribs. Y él hizo costillitas, las más maravillosas costillitas. Glad kosher. Glad kosher. Sí. Glad super kosher. And we had wine, and it was a really beautiful time to be with. Fue un tiempo muy bonito cuando estábamos allí. And afterwards, my mom's prodding me like, show him your siddur that you're working on. Y al final mi mamá me está diciendo, muéstrale lo que hiciste. And so I'm shy, and so I go ahead and pull out my phone. So you turned and I show her and him said the... it wasn't my time. Entonces debiste haberte volteado y decirle, mujer, aún no es mi tiempo. No, I did show him, and Rabbi Shapira. Le mostré el proyecto al rabino Shapira. It was amazing to see his reaction. Y fue maravilloso ver su reacción. His face lit up. Su rostro se alegró. You could see that the vision was also his vision. Y pude ver que la visión, esta visión era también su visión. So immediately he's like, let's publish this. I'm going to write a commentary. We're going to get it out throughout the whole world. Entonces al final me dijo, publiquémoslo, yo voy a hacer los comentarios. Esto tiene que ir al mundo entero. And so this is where it all began. And we had only a few months, and then Chazan Peter joined the yeshiva, and Rabbi's like, you got to talk to Chazan Peter because he's got to review the Sidur. Y después de un tiempo fue cuando el Hassan Peter llegó a la yeshiva y el rabino me decía, tienes que mostrárselo a Peter, él tiene que revisarlo. And it's a funny story because we got on a Zoom call in January of this year. Y fue algo muy bonito porque en enero de este año tuvimos una reunión en Zoom with Hassan Peter. Con el Hassan Peter. And I explained to him what we wanted to do. Y le expliqué lo que queríamos hacer. And it was the craziest thing he's ever heard. Y esto fue lo más loco que él pudo haber to oído. Do it in 4 months before para hacerlo en 4 meses. The Congress. Hasta el Congreso. Before the Congress in Bogotá. Antes del Congreso en Bogotá. I had only barely started. Yo ni siquiera había empezado formalmente. But you know how Rabbi Shapira is. Pero ustedes saben cómo es el rabino Shapira. And so we worked so hard, me and a team of yeshiva students. Entonces trabajamos muy fuerte junto con el equipo de la yeshiva. The very last week before Bogotá. Y la semana anterior de al Congreso de Bogotá. There was like 2 days that I didn't sleep the whole time. Hubo 2 días en donde no vi a las personas por completo. Estaba ya en el computador trabajando.
But it really taught me a lesson, and this is what it means to labor for the kingdom. Pero me enseñó una lección en donde aprendí que esto es lo que se hace para el reino. You see Rabbi Shapiro, you know that man doesn't sleep. You see Rabbi Shapiro, you know he doesn't sleep. Ustedes ven al Rabino Shapiro y ustedes se dan cuenta que él no duerme. Yeah. And so this is really how this all came about. Entonces, and esto es como todo sucedió. Certainly can't take credit for it. It's a shared vision. The whole yeshiva. Y no quiero tomar crédito propio porque esto es algo que compartimos todos en la yeshiva. Because the whole yeshiva put in a lot of effort into porque it. Porque toda la yeshiva entera puso mucho de sus esfuerzos para. And esto. As well as especially Moshe with the Spanish. Y Moshe también para la parte en español. Yeah. And so it was amazing to be here a few months ago. Y fue maravilloso para mí estar hace unos meses aquí. Because you can see the fruits of the labor of not just me but many. Porque uno puede ver los frutos de la labor que uno ha hecho junto con otros. And to date there have been 1300 1400 English. Y hoy hay alrededor de 300 English Sidurim 1300. 13,000 1300 Y uno puede ver cómo esto está yendo hasta lo más recóndito de la tierra junto con los CDs del Hassan Peter. It's like seeing the hastening of Mashiach. Esto es ver el apresuramiento para que el Mesías regrese. Because we believe that Mashiach will come. Porque creemos que el Mesías va a regresar. When there is perfect unity. Cuando haya una unidad perfecta. And we're working toward that. Y estamos trabajando por eso. And one of the biggest tools toward this is the Siddur. Y una de las herramientas para eso es el Siddur. And so we're so happy to be releasing this with the Shabbat Bereshit. Y estamos felices, estamos muy contentos de lanzar esto en este Shabbat de Bereshit. Yeah, as a renewal for all of us. Como una renovación para todos nosotros. You may ask, why is it importante to have a Siddur right now? Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué es tan importante tener un Siddur ahora? For most of my life growing up in the synagogue, we had a Siddur. En mi vida, cuando crecí en la sinagoga, pues nosotros tenemos un Siddur. Whether it was called the Union Prayer Book, Gates of Prayer, whatever name you call it, como sea que lo llamemos, el libro de oraciones, como sea que lo llamemos. Now, with the invention of all these electronics, we wanted to put it up on the wall so everybody can see. Ahora, con toda la invención de estas cuestiones tecnológicas, podemos ponerlo ahí para que la gente vea y siga la lectura. So who needs the prayer book? We could just put it up on the así wall. Así que el libro de oraciones podemos ponerlo ahí, and proyectarlo. It's really very good. You can keep your eye on the words and on the pastor or the rabbi and not lose the beat. Y es bueno que usted pueda tener sus ojos ahí en las palabras, en el pastor, el rabino, y no se pierda de nada. Then there were those who said, but this prayer book means so much to me. Pero it has, oh, this prayer book has my tears and my pain and my longing. Y hay gente que puede decir, pero este libro es tan mío, tiene mis lágrimas, mi dolor y todo por lo que he pasado. And sometimes those projections don't do the same thing. Y en ocasiones las proyecciones no funcionan igual. And what happens if you lose the electricity? ¿Y qué pasa si se va la se va el fluido eléctrico? Wow. Realmente hace muchos años. A long time ago. Hemos sido guiados paso we've a paso. Been led step by step. Dentro de todo lo que es el judaísmo mesiánico. Within this thing, messianic Judaism. Y ha llegado un tiempo hermoso. So the time has arrived. This beautiful time has arrived. De aprender también algo nuevo. To learn a new thing. De dejar tal vez las prevenciones que tengamos. To let aside the preventions that maybe we have. No simplemente por dejarlas. Not only for letting apart. Sino
que a través de la oración yo lo invito a que lo haga. But through the prayer I invite you to do it. Y si vea o piense como un discípulo del Mesías. See the things and think as a disciple of Yeshua. Que le preguntaba a su maestro. When they ask their master. Enséñanos a orar. Teach us how to pray. Y él dio un modelo. And he provide a model. Dio un orden. He provide an order. A veces es difícil. Sometimes it is difficult. Porque queremos hacer lo que queremos. Because we want to do what we want to do. De la manera como de pronto nos gusta o in the way that we like, que es lo mejor. Or we think that is the best thing. Pero no nos damos cuenta que esa forma. But we don't realize that this es muy way personal. Is quite personal. Muy egoísta. Very selfish. Porque es mi forma. Because it is my way. Pero hay una forma de orar en comunidad. But there's a way to pray as a community. En unidad. In unity. Por eso las sinagogas inteligentes. That's why the clever synagogues. Tienen un buen hasán. Has a very good hasán. Porque ayuda a guiar ese proceso. Because it helps leading in this process. It helps to lead this process. Creo que Hashem les ha traído. And I believe that Hashem brought you. Para sembrar esa semilla. To seed that. To plant that seed. I hope you felt. Espero que hayan sentido. This morning. Esta mañana. That Jackson and I were not doing a performance. Que Jackson y yo no estábamos haciendo un show. That we were indeed deep in our tefillah. Que lo que estábamos haciendo era la oración. Another name for the chazan. Otro nombre para el chazan. Is Sheliach Tzibur. Es el Sheliach Tzibur. Which means a messenger of the people's prayer. Que significa un enviado para la oración de las personas. To take your prayer and to offer them to Hashem. Para tomar la oración de todos ellos y ofrecérsela a Hashem. The soloist, the egocentrified soloist. El ego enfoca cierra las posibilidades del solista. Will not be listening to you, but only to themselves. Y no se quieren no los pueden escuchar a los demás sino solo a sí mismos. Es muy importante para ustedes que canten como el Modi Manachnu. And then we understand how to take where you are and where and when to take your prayers before God. Y ahí es donde sabemos en qué momento tomamos nuevamente donde ustedes van para juntos hacer la oración. There was a movie all about Mozart. Una película sobre Mozart. Amadeus. Se llamaba Amadeus. And there was one scene where he was playing his piece for the count or the duke. Y había una escena en donde él estaba tocando esta pieza para el conde, para el duque. And he said to Mozart, "It's a nice melody, just too many notes." Y él le dice a Mozart, "Es una melodía muy bonita, solo que tiene muchas notas." Somebody might say, "You know, the Hasan has a nice voice, but there are too many notes." Muchos pueden decir, "Sí, el Hasan tiene una voz muy bonita, pero son muchas notas." But it's up to me to take your prayers. It's up to Jackson and the generations after him to listen to your prayers and to take them and put them in a fantastic way so that God will say, "Whoa, I'm going to give them all their dreams and all their wishes and take them to places they haven't even imagined." Y es mi trabajo, es el trabajo de Jackson, tomar las oraciones de cada uno de ustedes y llevarlas para que Hashem pueda oírlas y recibirlas y él pueda decir, "Wow, les voy a cumplir sus sueños, les voy a dar todo lo que necesitan y llevarlos a donde ellos nunca se han imaginado." Vamos a pasar un tiempo de preguntas. So we're going to start with the questions. Y empezando con las que han hecho en internet. And we're going to start with the questions that are online. Hay dos preguntas iguales. We have two similar questions. El rol de la mujer. The role of women. En esta parte del servicio. In this part of the service, in the Hasanut. Muy importante. Very important. No exception. No hay excepción. Except. Excepto Torah. En la Torah, touching the Torah, tocar la Torah,
reading from the Torah. Leer de la Torah. But yes, study from the Torah and learn. Pero sí, aprender de ella. This is the teaching from Rabbi Bernstein and Rabbi Shapira. Esta es la enseñanza del Rabino Bernstein y el Rabino Shapira. That we welcome women into the role of the chazan. En donde recibimos a las mujeres en el rol del chazan. But yet, I am still a man, and you may still be a woman. Pero aún así yo puedo seguir siendo un hombre y usted puede seguir siendo una mujer. As well as I know, Hashem knows as well. Y así como yo sé, Hashem también lo sabe. What are your feelings? Yeah, this is a loaded question. Loaded. Esa es la pregunta de. It's a complicated question. Esta es una pregunta compleja. Because there are so many traditions. Porque hay muchas tradiciones. And it's difficult to give a really cut and dry answer. Y es muy difícil dar una respuesta que guste a todos. And it really comes down to your community. What is your minhag? Y eso está para cada comunidad. Depende de cuál sea su minhag, su costumbre. Yeah, the word minhag is different than halakha. La minhag, la costumbre, es diferente a la halakha, la forma de hacer, la ley. Pues. Yeah. Halakha is like the way that all Jews do things. It's la halakha es la forma en la que todos los judíos hacen las cosas. But minhag, there is room. It's like separating dairy and milk. Pero la minhag es muy propio de cada comunidad. The halakha is you separate. La halakha se usa de manera separada. And the minhag is how long do you wait? Y perdón, la halajá dice que debes separar entre cosas. La minhag es lo que dice cuánto vas a separar entre ese tiempo. And so we constantly recommend to follow the minhag of your community. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ustedes sigan la minhag de su comunidad y trabajen en eso. It doesn't always have to be one way. No siempre tiene que ser de una manera. But it's good to do it in a form within your community because it's it needs to be set. Pero es bueno hacerlo como se hace en su comunidad porque ya está. But not everyone has to look the same. Pero no todos tienen que hacerlo de la o mirarlo de la misma manera. The beauty of Judaism is that it is there is minhag, there are differences. Sephardi, Ashkenazi. Y lo bonito del judaísmo es que hay diferentes minhagim, los sefardíes, los ashkenazim. You prepare to hasan, but you answer it like a rabbi. Tú te estás alistando para ser como un hasan, pero parece que es como si fueras a ser un rabino. Una excelente respuesta. Not only that, he's a good Talmid Tov because he's learning well. I answered based on halakha. Because I'm saving my butt. Él es un buen estudiante porque aprende. Bueno, yo respondí de acuerdo a la halajá porque tengo que salvar mi trasero. But I'm glad to see that my student here is now taking off the blinders and seeing the bigger picture based on each minhag of each congregation. Pero me alegra ver Baruch Hashem. Que mi estudiante acá amplió un poco ese panorama y está respondió de acuerdo a las minhagim, las costumbres de diferentes tradiciones. Levantemos entonces la mano para las personas que tengan preguntas y hacemos un ciclo de preguntas. So we're going to raise the hand y ya we will have a question. Continuamos de esa manera. Espere que lo va a poner a cantar Giovanni, fresco. Pregunta. El tiempo de un levita. In the time of a Levite. Para su servicio era hasta los 50 años. Yo tengo 50 años. El de ser un hasán, ¿hasta qué edad uno puede hacerlo? ¿Hay un límite para eso? Age to be a hasán. Pues algunas personas me han dicho que estoy muy viejo para eso. Told me that I'm quite old for that. Te va a ir a abrazar. I told him my age. Ya le dije mi edad. They want to hear to know Moshe. How old you are. Just the opposite. Lo opuesto.
When I was a young Hazan, cuando era un Hazan joven, still driving a motorcycle with very long hair, cuando manejaba todavía mi moto con cabello largo, only 6 months into cantorial school I was given this position. Con tan solo 6 meses en esto se me dio la posición de Hazan. And I was cantor Gordon. Y yo era el cantor Gordon. There were times that families, wives or husbands may come up to you and say, you know, Hazan, you know, I love the rabbi, but he's really, really busy. Y en ocasiones va a haber familias o personas que se van a acercar a usted y le dicen, ¿sabe, Hazan? El rabino está muy ocupado. Maybe you can help me. I just lost my job after 40 years. Tal vez usted me pueda ayudar. Mire, yo perdí mi trabajo hace 14 días. 40 años, perdón. Or my beautiful wife just ran away with the police sergeant. Y mi esposa se fue con este sargento de policía. Yo sabe, I had no idea what to say except. Yo no sabía qué decirle. I'm so sorry. Aparte de decirle, lo siento mucho. When put in a position of such high esteem, cuando se te, as I see now, como se, cuando se le coloca a uno en una posición de alta estima como ahora, you have, there's more to being a chazan than just opening your voice and singing. Hay más en ser un chazan que únicamente abrir tu boca y cantar. You have to understand more of life. Tienes que entender más de la vida. Are you too old to start studying? Absolutely not. ¿Estás muy viejo para eso? No lo creo. It's just the opposite. We have to make sure they're not too young. Es completamente lo opuesto. Debemos aprender que todavía estamos muy jóvenes. Because just like me, we're very prone to sin. And we have to beware. Y es como para mí, tenemos que estar atentos de que podemos pecar. No matter how your walk may be with Yeshua. No importa cómo fue su caminar antes de Yeshua. We all are still mostly flesh. Todavía somos, vivimos en la carne. Por aquí hay otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Good afternoon. Conocí una sinagoga mesiánica en Jerusalén. I met a Jewish Messianic synagogue in Jerusalem. Y el servicio de Shabbat empieza con la dirección del Hazan haciendo el sidur, cantado y demás. Okay. Acá, de este lado del hemisferio, no sé si es la influencia latina donde tenemos los instrumentos musicales y los grupos de alabanza. We see that we have this Latin influence where we have the musical instruments. Y los espacios de la liturgia mediante la dirección de un Hazan la hacemos en Shaharit algunas personas. And in the space of liturgy we do it with other people. ¿Cómo podríamos integrar los dos servicios o cómo se complementa? Porque sabemos que para nosotros, por tradición, es importante la alabanza mediante los instrumentos. Pero también sabemos que en las raíces judías, la liturgia con la dirección de un Hazan es fundamental y es, y digamos, ayuda al pueblo a la oración. I'm wondering if they asking how to integrate worship with instrumentation, worship with instruments and also with liturgy, how to integrate both things very, very carefully and with great understanding that you don't want to replace the tefillah with the beautiful violin solo. Con mucho, mucho cuidado, sabiendo que no queremos reemplazar la oración por la hermosa melodía del violín. In the traditional synagogue, you are aware there is no instrumentation. En una sinagoga tradicional, usted se va a dar cuenta que no hay instrumentos musicales. Because we are still in a state of mourning for the destruction of the temple. Porque todavía estamos lamentando la destrucción del templo. And you try to tell a guitar player, y usted puede decirle al guitarrista that his playing is work. Que su
lo trabajo. Que no trabaje, que él está trabajando. Or a violinist or a flute player that what they're doing is work. It's not work, it's their love. Diciéndole que lo que él está haciendo es trabajo cuando eso no lo es. Yet, sin embargo, it's seen in the traditional synagogue as work. Se ve en las sinagogas tradicionales, se ve esto como trabajo. So therefore it is prohibited from being in the traditional synagogue. Por lo cual en una sinagoga tradicional es absolutamente prohibido. For us, para nosotros, I like a painting with lots of colors. A mí me gustan las pinturas que tienen muchos colores. I like my prayer and I teach our prayers to have as much color as possible. Me gusta la oración que hacemos y enseño que la oración tenga la mayor cantidad de colores que se pueda. A quick story. Una historia rápida. A grandpa and a little child went to synagogue on Yom Kippur. Un abuelo fue con su nieto a una sinagoga en Yom Kippur. And the grandpa always kept the boy's flute in his pocket. Y el abuelo siempre le metía la flauta a su nieto en el bolsillo. Porque el niño quería tocar la flauta siempre. But there they were sitting in the synagogue. Pero entonces estaban sentados en la sinagoga. And the cantor's up there singing Kol Nidrei. Y el cantor estaba ya cantando el Kol Nidrei. Grandpa, because of his age, el abuelo, a causa de su edad, sitting there, the third repetition of Kol Nidrei, se sentó en la tercera repetición del Kol Nidrei y se durmió. The boy starts to slip his hand into his grandpa's pocket, y el niño empezó a deslizar su mano en el bolsillo de su abuelo. Takes out the flute, sacó la flauta, takes a big, big breath, tomó mucho aire. And blows that flute with all his heart. Y sopló esa flauta con todo su corazón. The cantor stops singing. El cantor se detuvo. Turns around and looks to see where that flute player was. Se volteó a mirar dónde estaba esa flauta que estaba sonando. The whole congregation turns and looks at the boy. Toda la congregación se volteó y vio a este niño. The grandfather awake and looks at this child totally embarrassed. Y el abuelo se despierta y mira a este niño completamente avergonzado. The rabbi walks up to the lectern and says, el rabino se acerca a la tarima y dice, that was the purest, most beautiful sound I've ever heard. Este ha sido el sonido más puro que he oído. So the prohibition, I think, for us is no necesario. Así que esa prohibición pienso que no es necesaria para nosotros. As long as it's true and comes from your heart. Tal como esto salga de todos los corazones de nosotros. What is your feeling as a student? Do you like it? ¿Qué sientes tú como estudiante? ¿Te gusta? There are some very rare sects of Judaism. Very rare sects, like groups in Judaism. Okay, hay muchos grupos en el judaísmo. Very rare. Muy raros. That do not play instruments at all. Que no tocan instrumentos nunca. They're the ones that haven't assimilated. You know, they're near Israel, maybe Yemenite background. Tal vez tienen un trasfondo yemenita en donde no han asociado todavía este tipo de cosas. And they are mourning the destruction of the temple. Y ellos siguen lamentando la destrucción del templo. Not even just Shabbat, but every day of the week. No solamente Shabbat, sino todos los días de la semana. They don't touch any musical instrument. They only use drums. No tocan ningún instrumento de música. Su único instrumento son los tambores. So again, we see that it is a question of minhag. Entonces volvemos al punto que esto es una pregunta acerca de la minhag, la costumbre. Because we already see differences. Porque ya hemos visto diferencias. And so yeah, develop a minhag. Así que sí, desarrollemos una minhag. Every synagogue has to decide for itself. Cada sinagoga debe decidir por sí misma what they're going to do with halajá. ¿Qué es lo que van a hacer con la halajá? Personally, ¿qué es lo que van a hacer basados en la halajá? Personally, it's very beautiful. Personalmente esto es mucho mejor. But it's very easy to overpower the tefila. Pero es mucho más fácil que esto sobrepase un poco la oración. And so when you have the opportunity with the chazan in the synagogue. Entonces si usted tiene la oportunidad con un chazan en una sinagoga. Which is already rare in messianic Judaism. Que es algo que hemos visto en el judaísmo mesiánico. You must tread carefully that
you're not making a mess out of tradition. Usted tiene que tener el cuidado de que no hace, de no hacer un desorden o una mezcolanza con la tradición. And so practice and plan. Así que practique y practique. And develop a minhag. Y desarrolle una minhag, una costumbre. Okay, una última pregunta sobre la hora de finalizar. Over the time. Hola, yo quería saber cómo, I want to know, cuál es la postura que ustedes tienen sobre la velonatato Adonai Eloheinu. About the velonatato Adonai Eloheinu, the prayer that in the Kedushat Hayom talks about that the Shabbat is not given to the nations. Normalmente en Joel no la hacemos. We pero do not saber. Do it, but we want to know what is your position about it. It's a minhag. Es una minhag, es una costumbre. Are you asking the liturgical philosophy? ¿Estás preguntando la filosofía litúrgica? Nosotros aquí en Joel omitimos esta oración. Porque la gente puede pensar que esta oración es en contra de los mesiánicos. This is where the humility of the chazan comes in. Este es donde la No. Yes, the humility. We bow before the rabbi. Este es el momento en donde el chazan debe cederle el espacio al rabino. We learn our role. We learn the music, we learn the liturgy, we learned how to take the people's prayer. Aprendemos la melodía, la liturgia y cómo llevar la oración de las personas. Some of these liturgical questions, muchas de estas preguntas litúrgicas, are studied greatly and in great depth by rabbis. Se han estudiado con mucha profundidad por los rabinos. So a question like that I would direct to a rabbi. Así que esta pregunta se la puedo dirigir al rabino. He's very polite. Let me ask a question for you. Where do your Quiero preguntarles come from? A ustedes esto. Let me ask a question for you. Where do you get your melodies, Cantor? Where do your melodies come from? Déjenme, yo les pregunto, ¿de dónde aprenden ustedes sus melodías? A lot of times the melodies come from a folk idiom. Muchas veces las melodías provienen del idioma popular. Back 200 years or so in Europe, there was a very famous, very singable melody that lots of communities were singing. Hace 200 años en Europa, las comunidades cantaban esta melodía. And so we borrowed a melody that everybody seemed to like, and we started singing. Y ahora cantamos melodías como Eitz Chaim Chilam Machazikim Ba. It became so popular. Se volvió muy popular. Kol Od Balevah. En el Hatikva, en el himno de Israel. Where do your melodies come from? Comes from the people. I'd love Jackson. ¿Y dónde provino esto de las personas? Do we have time for two minutes of Jackson playing something on the ¿Tenemos guitar? Tenemos dos minutos para que Jackson toque algo y nos muestre. This is a wonderful melody. Esta es una melodía muy hermosa. We shared last night. Que compartimos anoche. It is a melody that's associated with the liturgy for Shabbat, Erev, Kabbalat Shabbat services. Y es una melodía que se hace. En el Erev Shabbat, en el Kabbalat Shabbat. And we're using this because en la víspera de Shabbat. It's new. Esta canción es nueva. Esta versión es nueva. There was a very famous composer of popular and folk songs. Hubo un compositor muy famoso de música popular. By the name of Leonard Cohen. Por el nombre de Leonard Cohen. Leonard Cohen. Leonard Cohen. He was a Cohen. Él era un Cohen. And he wrote a wonderful song. Y él escribió una canción hermosa.
that has a wonderful melody and very catchy. Que tiene una melodía muy hermosa y que toca mucho. The verses are a little challenging. Las palabras son un poco retadoras. So if you know what I'm talking about, if you know the song, you'll know why. Entonces, I mean, si usted sabe qué canción de qué canción estoy hablando, va a saber cuán difícil es. They challenge your belief, they challenge Hashem. Lo desafían a usted, desafían a Hashem. But yet the melody pervades. Pero aún así la melodía se ha mantenido. And then came along this wonderful group in Israel called the Maccabees. Y en Israel surgió este grupo llamado los Maccabees. And they liked the melody just as much as everybody around the world who started listening to this melody. A ellos les gustó esta canción, esta melodía, tal como le gustó al resto del mundo. You'll hear fourth graders, sixth graders, eighth graders in all public schools even singing this song. Todos los de sexto, séptimo, octavo, todos los grados oían esta canción. The Maccabees said, "Let's bring this in to our worship." Y los Maccabees dijeron, "Traigamos esta melodía a nuestro servicio." Lecha Dodi Likrat Kala B'nei Shabbat Nekabela. Same words, Lecha Dodi. Lecha Dodi Likrat Kala B'nei Shabbat Nekabela. Shabbat Nekabela. So who knows what will come next? Entonces, ¿qué piensa qué creen que va a seguir después? But for us to close our ears and not be part of our community. Pero para aquellos que no están entrenados en eso y que quieren ser parte de esto. We're losing a great opportunity to sing together Gam Yachad. Nos estamos perdiendo esa oportunidad de cantar todos juntos en unidad. So do it. So do it. We did it. Ya lo hicimos. Again. Una vez más. We can finish with that. 2, 3, 4. Todos juntos. Shabbat Nekabela. Same words. Lechadodi Likrat Kala B'nei Shabbat Nekabela. Lechadodi Likrat Kala B'nei Shabbat Nekabela. So the melody can free the shackles of your heart. Entonces la melodía puede romper las cadenas de su vida. Put wings on your heart and let them fly closer. Y darle alas a su corazón para que pueda volar. Straight to Hashem. Directamente a Hashem. Amen. 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 You can ask the question now. Yes, sir. Do you have a question? First of all, isn't it a blessing to have with us? ¿No ha sido una bendición tenerlos aquí con nosotros? Baruch Hashem. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. I didn't pass any of your exams. No he pasado. Yo ya pasé todos tus exámenes. For both of us, right? Para ambos. Para ambos. It's an important thing. Es una cosa importante. I want to give a word from the scripture. No, it's okay. Quiero dar una palabra de la escritura. If somebody have their Bible in español, ¿alguien tiene su Biblia en español? It's lead to a question. It's not another 2-hour preaching. Es una pregunta, no es una enseñanza de dos horas. It's Exodus chapter 15. Éxodo 15. Anybody have Hebrew Bible? ¿Alguien tiene una Biblia en hebreo?
Todos los que tienen su Biblia en español, Éxodo 15. This is an important thing to conclude this wonderful segment with. Es una pregunta que nos va a ayudar a concluir este tiempo. At verse 1, en el verso 1, it says, dice, as Yashir Moshe, entonces Moshe cantará, Ubne Israel, y todos los hijos de Israel, et Ashira Azot la Adonai, esta canción a Adonai. Now, I want you to notice something. Quiero que noten algo. The Hebrew verb, el verbo hebreo, yashir, speaking about the future. Está hablando del futuro. It's a futuristic song. Es una canción para el futuro. And the question that the rabbi asks, la pregunta que el rabino hace, why does it say yashir? ¿Por qué dice Yashir? Hasn't Moses really sang? Hasn't Moses actually sang? ¿No cantó acaso Moshe esto? And they concluded that he sang an incomplete song. Y terminan con esta canción incompleta. We know where the song going to end and up. Todos sabemos dónde va a finalizar esta canción. With the song of the Lamb. Con la canción del Cordero. But Israel followed the song, Peter. Pero Israel. They followed it. Israel siguió la canción. That's one of the 10 songs we see in the scriptures. Y esta es una de las 10 canciones que encontramos en toda la escritura. That's called the song of the sea. Se llama la canción del mar. By the way, the Mija Moja is in here. Y de hecho el Mija Moja está ahí. So we read it every Shabbat, every day actually. La cual se dice todos los días. Those who will be with us tomorrow Shacharit, we will sing it again. Los que vayan a estar con nosotros en el Shacharit mañana la vamos a cantar. Now here is the thing I wanted to ask you about. Y esta es la pregunta que quiero hacer. La forma en la que está escrita la palabra yashir, o de lo que está hablando, no está hablando únicamente de la forma, sino también de lo que la canción llama que Israel haga. Causó que Israel cantara con él. So it's not that, that Moses sang. No es que Moisés cante. It says later, look, it says in the same verse, Ashira. En el mismo verso dice, cantaré a Adonai. And you see the Aleph before. Y usted before. Ve la Aleph antes. There's something unique here, Peter. Pero hay algo aquí muy especial, Peter. There is a linguistic remes in the text. Y hay un remes aquí, una cuestión lingüística en este texto. And when he starts. Y cuando empieza. Like Paul Wilbur. Como Paul Wilbur. No, that's his melody. Esa es su melodía. That was not Moses' melody. No, not Moses, that was Paul's. Esa no era la melodía de Moshe. That's why when I see Mika Moja by Paul Wilbur, I laugh. Here's the thing. Esta es la cuestión. It says that it caused everybody to sing. Lo que dice aquí es que hizo que todos cantaran. The beauty of this worship. La belleza de esta adoración. Liturgy is worship. La liturgia es adoración. Only. Solamente. If it's caused everybody else to sing. Si causa que todos canten. So as you start your journey here forward. Así que si usted ha empezado su travesía para esto. I want to encourage you. Quiero animarles. To think about the power. Para que piensen en el poder. In the corporal. En lo comunitario. And I wanted to ask you in conclusion. Y quiero preguntarte a forma de conclusión. How do we achieve? ¿Cómo logramos an experience like this in a community? Una experiencia como esta en una comunidad. What can you encourage the people? ¿Cómo puedes tú animar a la gente? So we'll have a more experience like the one we had this morning. Para que tengamos más experiencias como la que tuvimos esta mañana. It was pretty awesome this morning. Fue maravilloso esta mañana. Especially when they did my version of Adon Olam. Especialmente cuando hicieron la versión que me gusta de la Adon Olam. So Peter, I'll go and give you this final question. Entonces quiero darte esta pregunta. How do we establish a corporal Jewish worship? ¿Cómo establecemos una adoración judía comunitaria? That is truly united. What is the sum of the things? Que es unida. ¿Cómo hacerlo? Go ahead. Thank you for your question. Gracias por tu respuesta. You can wake up every morning. Ustedes se pueden levantar cada mañana.
And pray mode ani lefanecha. Y orar mode ani lefanecha. Thank you for returning to me all the things that I need to exist for this next day. Gracias por regresarme todas las cosas que necesito para vivir este nuevo día. Brush your teeth, get ready, eat breakfast, and get ready to go to work. Alistarse. But then again, you are not sharing that experience. Pero entonces usted se da cuenta que no está compartiendo esa experiencia. You are not sharing the experience, the awesomeness. No está compartiendo la experiencia ni la belleza de esto. Of Hashem's miracle. De este milagro de Hashem. What the children of Israel experienced there at the Song of the Sea, with Miriam dancing, with her tambourine going 1,000 miles a minute. Cuando los niños, mientras cruzaban el mar, experimentaron este milagro y Miriam cantando y con el pandero allí danzando. They had just experienced a miracle. Ellos habían experimentado el milagro. So before you finish your oatmeal, así que, your cornflakes, después de que termines de su cereal y su avena, maybe open your siddur. Abra su siddur. And if you don't know it all yet and you're starting, go find that little that song of the sea. Vaya y busque donde está la canción del mar. And see where it says Micha mocha ba'elim Adonai, micha mocha nedor ba'kodesh. Y busque en donde están las palabras Micha mocha ba'elim Adonai, micha mocha nedor ba'kodesh. If you sing it even better, micha mocha ba'elim Adonai, and get the rejoice in your feeling, in your soul. Y obtener ese regocijo en su alma y en su corazón. Thus sharing some of the miracle that they experienced back then. Eso es compartir que ellos experimentaron en ese momento. And expect those same kind of miracles in your life. Y espere esos mismos milagros en su vida de parte de Hashem. You could have Mozart. You could have. Usted puede tener a Mozart. Puccini. A Puccini. You could have Donizetti. Y a Donizetti. You can write all the operas and all the art songs and all the popular and all the rock and roll songs. Usted puede escuchar todas esas canciones populares y las otras también. But they will go deaf unless there's people to listen and to share an experience. Que la gente comparta las experiencias. So the same thing is if we don't share the text. Así que lo mismo es si no compartimos ese texto. We will lose out. Lo vamos a perder. We become partners with the creation. Nos and the creator. Compañeros de la creación. We become as one with the Jewish people. Nos volvemos uno con el pueblo judío. Experienced that salvation. Que experimentó esta salvación. And through Yeshua. Y a través de Yeshua. That salvation every day. Es salvación cada día. Did I pass? ¿Pasé mi examen? With flying color, man. With flying color. So one of the things I will say. Una de las cosas que quiero decir. About this. Acerca de esto. As you open the siddur, es que cuando usted abre el siddur, you're going to notice a lot of footnotes. Usted se va a dar cuenta que hay muchos pie de página. Read all the commentary. Lean todos los comentarios. So that your kavana, para que su kavana, will be in the place of understanding the plot. Le permita estar en el lugar de entender cada una de esas cosas. So step number one, el paso número uno, read it in Spanish. Léalo en español. Step number two. Paso número dos. Get the CDs. Obtenga los CDs. With Peter Gordon voice. Con la voz de Peter Gordon. And learn the melodies. Y aprenda las melodías. Step number three. Paso número tres. Learn how to sing it in the holy tongue. Aprenda cómo cantarlas en la lengua santa. And in that, you will have the same experience. Y con eso usted va a tener la misma experiencia. All of those three steps are important. Todos esos tres pasos son importantes. But the most important. Pero el más importante. Is step four. Es el paso número cuatro. Believe and expect. Crea y espere. The same thing that you read about. Lo mismo que usted está leyendo. To happen to you. Que lo mismo que usted está leyendo le va a suceder. Amen. Amen. We have to. Oh, you want to add?
Those of you who are students, aquellos de ustedes que son estudiantes, if you read the commentary, si ustedes leen los comentarios, you will pass the dreaded liturgy exam. Van a pasar el examen de liturgia. So please, please do it. Así que por You'll favor, save háganlo. Yourself a lot of time. Oh no. Inviertan su tiempo. Why are you giving the answers? ¿Por qué les das las respuestas? They should read it. Oh, Hashem. You gave him the answers. You gave the exams. Tú les diste las respuestas. Ahora los exámenes son con él, con Jackson. You see, that's a beautiful thing. God have a melody. Dios tiene una melodía. And today we are waiting. Y hoy estamos esperando. For the violin of the Mashiach. Por el violín del Mesías. We'll talk about it this evening. Y vamos a hablar de eso esta noche. Thank you. To Gracias this awesome panel. A este maravilloso panel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. We're ready, getting ready for Estamos celebration. Listos para la celebración. Haftalah. Y después la Chagigah. Y la fiesta. Those who are watching online. Aquellos que nos ven en vivo. Decoding the Sidur. La enseñanza que se llama decodificando especial el Sidur. Today. We're going to learn together. Va a ser especial We're hoy. Going to give the release. So the rest Les of vamos you, a dar los enlaces. You are free for a few minutes. Stretch. Tienen unos minutos. I guess there is something about celebration for your se organizan oh, unas cosas de la celebración. Thank you again. Muchas gracias. Peter. Muchas gracias, Jackson. Peter. Excellent. Jackson. Excellent. Thank you. Gracias a todos los que nos ven en internet. Thank you for all the people that are watching us on the internet. En unos minutos sobre las 5 de la tarde, around 5 p.m. vamos a hacer nuestro servicio de Abdalá. We're going to have our Abdalá en este momento vamos a tener un tiempo right de celebración now, we're going to have a celebration de la comunidad Yovel for the community, porque Yovel estamos cumpliendo 20 años gracias we're in al our Señor 20th anniversary. La mejor manera best way de celebrar algo to celebrate something es reconociendo is recognizing que Dios es el único que merece la gloria that God is the only one who deserves y la honra. The glory and the honor. El Señor ha sido bueno con nosotros the Lord has been good to us y nos ha permitido llegar and allows us to a estos 20 años de comunidad to these 20 years of, to these 20 years of community y la mejor forma and the best way de agradecer al Señor to thank the Lord es haciendo lo que hemos hecho tantos años. He's doing what we've been doing throughout these years. Nuestra comunidad se ha caracterizado our community has been known por funcionar como familia to work as a family. Y una familia tiene matrimonios and a family has marriages y después vienen los niños and after that the children come. Y hace muchos años and a long time ago cuando una parejita está esperando bebé, when a couple is waiting for a children, for todos, a child, todos le regalamos pañales. We all give diapers to that couple. Así que si no tienen los pañales listos, so if you do not have the diapers tienen ready, 2 minutos para traerlos. You have 2 minutes to bring it. Porque vamos a bendecir a una pareja. Because we are going to bless a couple. Y luego vamos a recibir a los nuevos miembros de la Keilah. And after that, we're going to receive the new members of the community. Hoy van a ser presentados. They're going to be presented. Aquellos today. Que concluyeron su curso. Those who finished the course. Después de hacer nuevos miembros. After they complete the new member course. Serán presentados en comunidad. They're going to be presented in the community. Y así celebraremos entonces. And that's the way how we are going to celebrate. Que nuestra comunidad sigue viva. That our community is still alive. Que nuestra comunidad sigue caminando walking, en el espíritu correcto in the right spirit, de familias families, de restauración the family and restoration, de ayudarnos unos a otros to help each other, one to each other. Así que voy a orar so I'm going to pray, vamos a listar los pañales we're going to vamos a traer a Rocío del Valle Rocío del Valle y a su esposo Steve her husband Steve. Y luego vamos a presentar a los nuevos miembros junto and con la alabanza. We're going to present the new members with the worship team. Y después les voy a dar una muy muy buena noticia que and tenemos after como I'm comunidad. Going to give you a good news. ¿Cuántos llevan 20 años con nosotros? How many of you have been here for 20 years? Ahorita cuando estemos haciendo la bendición, me van a estar aquí adelante para recibir a los nuevos miembros, los que llevan 20 años con la comunidad. Amén. Por favor, Rocío del Valle. Please, Rocío del Valle.
Que me llamen a Rocío del Valle, que paren un momentito Rocío del Valle. Shower. ¿Están listos los links? ¿Están listos los links para que la gente tenga la transmisión de la tarde? Y tenemos una boda mañana. And we have a wedding tomorrow. Así que tenemos bodas, so we have wedding, shower de pañales, diaper, recepción diaper de nuevos miembros. Reception of new members. Esto es una comunidad viva y tenemos this invitados. Venga Rocío, por favor, guests. Y Steve. Please, Rocío and Steve, come here. Que vengan todos los que están en la parte posterior. Háganse aquí arribita. Preparen el carrito, por favor, para please recibir los pañales. To receive the diapers. Y vamos a tener nuestro tiempo de familia y tiempo de intimidad. Rocío, Steve, ustedes son la familia Reyes del Valle. Lindo apellido. Su primer bebé. Se conocieron aquí. Conozco a Rocío desde que era una pequeñita, cuando llegó a la Keilah. Estoy muy feliz. Invito a mi esposa que por favor me acompañe para orar por Roshi. Y que sea una oración especial. Les correspondió a ustedes en los 20 años de la comunidad. Es un lindo recuerdo, una bendición. Vamos a orar. Pon la manito sobre el vientre de su esposa. Padre, gracias te damos porque nos concedes hoy, 20 años después de habernos fundado, ver el Yovel, ver Ledor Vador, generación tras generación, ver el milagro del matrimonio en santidad y ver el milagro de los embarazos en santidad y ver el milagro del nacimiento de los niños en pacto y en bendición. Padre, gracias, nos has bendecido hasta aquí, nos has ayudado. Hoy te damos gracias por la vida de Rocío, de Steven. Gracias porque a ellos, Abba, los utilizarás como punta de lanza y serán nuestros niños, estos bebés que vienen en camino, los que verán al Mesías. Te rogamos, Padre, que guardes esta unión en santidad, que nazcan niños en bendición, que Rocío y Steve sean un testimonio a este mundo del orden bíblico, el hombre y la mujer teniendo familia, la institución más santa que conforma nuestra sociedad. Los bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Y está dando patadas. Vamos a traer los pañales rápidamente. Traemos los pañales, por favor. Tenemos una orden del día.